Muy buenos días, amigos del Canal 5. Bienvenidos hoy a su segundo programa de TV Profe, una franja especialmente hecha para ustedes, para los estudiantes. Bienvenidos al capítulo de hoy, que hoy estamos en ConstruArte. Este sale de una alianza educativa de los colegios psicopedagógico La Acacia, Acacia 2 y Colegio Cofraternidad de San Fernando, junto con la corporación Nahual, quienes nos brindan este espacio para fortalecer todo el proceso de Aprende en Casa. ¡Profe, ayúdeme, por favor! Juanchito, ¿por qué estás esperando? ¡Profe, me van a regañar! ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Cuéntame. ¡Profe! Imagínese que me puse a jugar en la sala de mi casa con un balón y le rompí el florero a mi mamá. Ay, Juanchito, ¿cómo así? ¿Cómo hiciste eso? En la casa no se puede jugar con los balones. Para eso está el parque. Pero es que mire, le explico. Es que estaba jugando y sin querer el balón vino a mí, lo pateé sin querer y le pegué al florero. Ay, no, Juanchito, sin querer no se hacen las cosas. Hay que aprender que en la casa no se juega, además cuando son los espacios como en la sala, donde están las cosas que la mamá necesita o toda. Pero ya no llores más, no vamos a llorar más, porque los niños nos están viendo, Juanchito. ¿Y qué van a pensar los niños? Que eres un niño llorón y tú no eres niño llorón. Ay, sí, profe, ya no más. Yo soy fuerte. Sí, nada más. Listo, Juanchito, pero mira qué coincidencia, porque el día de hoy vamos a realizar una manualidad y es un florero. Ese florero lo podemos realizar y tú se lo puedes dar a tu mamá. Vamos a ver los materiales, Juanchito. ¡Vale, profe! Bueno, esto es principalmente para trabajar con el medio ambiente, utilizar todo aquello que tenemos en casa, toda esa parte del material reciclado que podemos encontrar. Nuestro primer material es una botella de gaseosa o de agua, esas grandes que podamos utilizar. ¿Sí? La limpiamos bien, la lavamos, la secamos, le quitamos la etiqueta y la vamos a trabajar. Vamos a necesitar unas tijeras, trozos de papel, preferiblemente papel blanco, para que cuando apliquemos nuestro material, coja mucho mejor. Pegante de papel, pegante blanco, betún. Ese betuncito con el que limpiamos los zapatos, lo vamos a coger, le vamos a pedir permiso al papá, vamos a utilizar un poquitico de betún. Papel higiénico, palitos de pincho y escarcha. ¡Ah, oh, wow, profe! Sí, yo creo que yo tengo una botella en mi casa. ¡Voy a ir a buscarla! Listo, Juanchito, ve y la buscas y mientras tanto vamos a mirar. Eso es por el proceso, vamos a prepararnos, vamos a realizar todos nuestros materiales para poder comenzar con nuestra manualidad. Recuerde que estamos utilizando la técnica del reciclaje, importantísimo, es algo en lo cual debemos apoyar todos desde casa. ¡Profe! Mi mamá acabó de botar toda la basura y no me dejó absolutamente nada para yo poder utilizar. ¿Qué podría hacer? ¡Ay, Juanchito! No, pues por el momento vamos a aprender los pasos de elaboración, vamos a mirar cómo se realiza y luego tú lo vas a hacer en tu casa. Igual yo lo realizo y yo te lo voy a regalar para que tú le respondas a tu mamita. Profe, ¿por qué es importante utilizar de pronto los materiales reciclados? ¿Por qué? Si yo puedo venir y comprar. El medio ambiente, Juanchito, eso es importantísimo. Es en esta época y más en la que estamos, es indispensable cuidar el medio ambiente. Entonces todo aquello que le llamemos material reciclado lo podemos utilizar, lo podemos transformar, podemos hacer diferentes cosas. Una de ellas es las manualidades. Listo, Juanchito, pero tenemos que prepararnos, tenemos que ponernos una ropita adecuada, ¿sí? Sí. Para ver el trabajo en el cual vamos a utilizar y no vayamos a ensuciar la ropa, porque si la ensucias y ahí sí la mamá te va a regañar. Sí, profe, usted se ve todo chistoso con ese overol, yo me puse uno parecido, miren. Sí, usted también tiene overol, yo dije a Juanchito, lo vi que ya con un overol, me voy a poner uno para que quedemos los dos uniformados. ¡Oh!
O sea que nos parecemos claro. mucho. Claro, 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 Juanchito, por eso estamos conectados los dos. Así como están conectados en este momento los estudiantes, estudiantes de nuestras tres instituciones y de demás colegios que estén viendo nuestro canal 5. Canal 5, tu canal, sí, por las redes de Facebook. También lo están transmitiendo en este momento para que todos lo podamos estar viendo. Sí, profe, por ahí yo ya estoy viendo que un niño que se llama David Santiago se conectó a través del Facebook. Un saludo para David Santiago. También un saludo para la profe Ruth Pachón. Un abrazo desde nuestro programa Tele, Profe Tele. Listo, Juanchito, desde nuestro programa y desde hoy nuestro espacio Construarte le vamos a dar un saludo y bienvenida a cada uno de los que ingresan. Mire, por aquí está ingresando Michelle Herrera. Michelle Herrera también hace parte del grado 8C, de los cuales están conectados hoy con nuestro canal 5 y nuestro programa TV Profe. ¡Un saludo para Michelle Herrera! Bueno, profe, pero empecemos, yo quiero rápido hacer ese florero porque mi mamá me va a regañar. Claro que sí, Juanchito, entonces vamos a mirar el siguiente video porque aquí nos van a mostrar cómo vamos a elaborar nuestro florero. Bien, listo, profe, entonces arranquemos a verlo. ¡Era el revés! Vamos a ver, vamos a proyectar, vamos a mirar los materiales que ya nombramos, ya los tenemos aquí listicos para comenzar a trabajar. ¡Wow! ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer primero, Juanchito? Con unas tijeras que no sean de punta, que no sean filosas, de esas que llamamos punta roma, vamos a romper la botella. Le vamos a quitar la partecita de arriba, ¿sí? Teniendo todo el cuidado de no lastimarse. Y de pronto tú no lo puedes hacer, le puedes pedir ayuda a alguien mayor, a alguien que te pueda colaborar. ¿Listo? Ya cuando tengamos nuestra botella lista para trabajar, ya cuando está sequita y demás, vamos a utilizar el pegante. Pegante blanco, pegante para papel. Bueno, profe, pero cualquier pegante sirve, porque es que yo no tengo ese colmón. No, Juanchito, preferiblemente el papel pega mucho mejor con el colbón que es para papel. Sí, hay otras clases de pegantes, pero no las vamos a utilizar. En este momento es colbón. ¿Listo? Igual yo tengo el Pegastick. Yo te los puedo prestar. Sí, yo te puedo facilitar todos los materiales. El Pegastick no es muy recomendable, es mejor el pegante para que pueda tener un buen pegado en la botella. Los trocitos de papel blanco que vimos al comienzo, los vamos a empezar a pegar uno por uno. ¡Wow! Profe, ¿y cómo aprendí a hacer todo esto? ¿Cómo, Juanchito? ¿Cómo aprendí a hacer todo esto? Juanchito, cuando uno está interesado en el arte, uno se pone a estudiar muy juicioso y va aprendiendo miles de técnicas. Esa se llama una técnica de embolado. Ya ahorita vamos a mirar por qué se llama una técnica de embolado. Pero por ahora vamos a seguir pegando nuestros papelitos, que queden bien pegaditos, que queden firmes, que no se vayan a levantar. ¡Wow! Juanchito, importante, si tú tienes de pronto en tu casa hojitas que ya no utilices de los cuadernos que ya están para desechar, podemos coger esas mismas hojitas. Yo en este caso utilicé hojitas blancas. ¡Wow! Profe, ¿podemos saludar a algunos niños que nos están saludando a través de Facebook? Claro, Juanchito, mire, por aquí tengo a la profesora Betty. Ella es la rectora del Colegio Confraternidad de San Fernando. ¡Un saludo para la profe Betty! Sí, también veo por aquí, mire, por aquí se conecta Jeremy Ruiz, un estudiante del grado 8C, Sofía Carvajal, Angie Perilla. ¡Julián Fonseca! Tenemos también, mire, Vivian Romero. Ella fue una profesora que estuvo también trabajando en nuestra localidad. Un saludo muy especial a la profesora Vivian. Un saludo para la profe Vivian. ¿Y dónde está ella, profe? Ella en este momento está en otra institución trabajando también, mostrando su excelente trabajo. ¡Wow! Profe, miren, es tan chévere. O sea que así que después de pegarle todos los papelitos. Ya le pegamos todos los papelitos. Mire, aquí ya hay una terminadita con todos los papelitos. Ya está bien sequita, ya la podemos trabajar. Verificamos que no se nos vaya a levantar ningún trocito de papel para que no tengamos que volver a aplicar el colbón. ¿Qué sigue, Juanchito? Mira, vamos a utilizar el betún. Vamos a pedirle al papá ese betún prestadito,
Sí, ahorita los niños como muy juiciosos están en casa y no están utilizando sus zapaticos, pues ahí tenemos el betuncito de los zapatos. Con un cepillito o un trapito. Y empezamos a aplicarle el betún. Parece como si estuviéramos embolando los zapatos. De ahí nace el nombre, por eso se llama técnica de embolado. Porque es como si estuviéramos embolando los zapatos, Juanchito. ¡Wow! Sí, le vamos a aplicar muy bien todo el betún por todos los espacios, por todo lado, vamos a pasarlo, ¿sí? De una forma uniforme, Juanchito, uniforme. Quiero decir que va por todo el mismo ladito hasta completar toda la botella. ¡Tan chévere! ¡Profe! Miren, en este momento Juan David Sáenz Guzmán le está diciendo ¡Hola, profe! ¡Salúdale, profe! Hola Juan David, ¿cómo estás? Espero que estés haciendo todo el proceso para que al finalizar miremos cómo nos va a quedar nuestro florero, para que no solo Juanchito se lo lleve a la mamita, sino cada uno de ustedes también lo ponga en su casa. Bien, el profesor Orlando Carrillo Pachón también nos dice buenos días para todos, excelente espacio, un saludo para él muy especial. Especialmente sí, al profesor Orlando Carrillo también está conectadísimo con nosotros. Juanchito, ¿sí sabías que él es uno de los que hace parte también del proceso de convidarte? O sea, que toca decirle, don profesor. No, no, Juanchito, él es una persona muy amable y muy especial. El profesor Orlando, y todo el mundo lo va a reconocer. Él es uno de los primeros de nuestro proyecto de convidarte. También yo he escuchado de la profesora Heidi. También está la profesora Heidi, está también la profesora Nancy, la profesora Adriana. También todo ese grupo de profesores, los cuales van a estar pasando por toda nuestra franja de TV Profe, hacen parte de todo nuestro proyecto. ¡Wow! ¡Profe, se está quedando muy chévere, muy requete, qué bonito! Ahí ya vamos dándole los últimos retoques por todos los laditos con el betún para que nos quede muy bien. Si de pronto nos queda muy clarito el papel, volvemos a darle otra pasadita, hasta que vaya cogiendo ese color, como ese envejecido que queremos para que el florero quede de una buena textura. ¡Wow! Sí, se ve así como si fuera de madera. Exactamente, esos son los tonos envejecidos que llamamos y esa textura pues la da el papel al unirlo con el color del betún. ¡Wow! Listo, Juanchito, ahí ya lo aplicamos todo, ya le dimos por todos lados, verificamos por dónde más hace falta la aplicación del betún. ¡Wow, profe, quedó muy bonito! Listo, Juanchito, esta es nuestra primera parte del trabajo que vamos a realizar el día de hoy aquí en Construarte. ¿Listo? Juanchito, ¿qué tal si te parece si nos vamos a un corte de comerciales? Vamos a ver una franja de aquellos anuncios importantes que nos trae el Canal 5. ¡Claro, profe! Y ya volvemos a esto que se llama TV Profe. Mientras tanto voy a hacer chichi. No se desconecten. Sigue estas prácticas de limpieza para el ingreso de tus mascotas a la casa. Elementos necesarios: alcohol antiséptico o hipoclorito de sodio al 5%, un envase con atomizador, cinta de enmascarar, marcadores, agua, jabón, toallas o pañitos desechables, tres recipientes, una bolsa plástica. Empecemos. Prepara la solución para tu mascota utilizando agua y jabón dentro de un recipiente y agitando para tener una mezcla uniforme. Deposita alcohol o hipoclorito de sodio en el envase con atomizador. Marca todos los recipientes para no confundirte. Delimita tu zona segura y deja un espacio para disponer los recipientes una vez llegues a casa. Después de pasear a tu mascota, deja tu bolso, maleta o accesorios dentro del recipiente dispuesto para estos. Humedece la toalla o pañito desechable con la mezcla de agua y jabón para limpiar el hocico, el lomo y las patas de tu mascota. Así estará lista para ingresar a la casa. Ahora rocía con alcohol las suelas de tus zapatos y posteriormente tu cuerpo. Así estarás eliminando posibles fuentes del virus. Quítate los zapatos, deposítalos dentro del recipiente y bota las toallas desechables. Lávate las manos y listo.
Esta es la técnica de lavado de manos que salva vidas. Primero, mójate las manos. Toma una cantidad suficiente de jabón para cubrir la superficie de tus manos y frota las palmas de tus manos entre sí. Frota también la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Ahora frota las palmas de las manos entre sí con los dedos recogidos. Frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta. Termina frotando con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con tu mano derecha y viceversa. Enjuaga tus manos y sécalas con una toalla limpia o con papel. Utiliza la toalla para cerrar el grifo. Más información en www.minsalud.gov.co, llamando a la línea nacional 018-095-5590 o desde un celular al 192. La salud es de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Sigue estas prácticas de limpieza para el ingreso de tus mascotas a la casa. Elementos necesarios: alcohol antiséptico o hipoclorito de sodio al 5%, un envase con atomizador, cinta de enmascarar, marcadores, agua, jabón, toallas o pañitos desechables, 3 recipientes, una bolsa plástica. Empecemos. Prepara la solución para tu mascota utilizando agua y jabón dentro de un recipiente y agitando para tener una mezcla uniforme. Deposita alcohol o hipoclorito de sodio en el envase con atomizador. Marca todos los recipientes para no confundirte. Delimita tu zona segura y deja un espacio para disponer los recipientes una vez llegues a casa. Después de pasear a tu mascota, deja tu bolso, maleta o accesorios dentro del recipiente dispuesto para estos. Humedece la toalla o pañito desechable con la mezcla de agua y jabón para limpiar el hocico, el lomo y las patas de tu mascota. Así estará lista para ingresar a la casa. Ahora rocía con alcohol las suelas de tus zapatos y posteriormente tu cuerpo. Así estarás eliminando posibles fuentes del virus. Quítate los zapatos, deposítalos dentro del recipiente y bota las toallas desechables. Lávate las manos y listo. Estos son los errores más frecuentes al usar un tapabocas: ponérselo sin lavarse las manos, tocar la parte interna y externa del tapabocas, descubrirse la nariz, dejar espacios entre la cara y el tapabocas, quitárselo para hablar con otra persona, llevárselo a la barbilla o al cuello. No cometas estos errores y recuerda que los tapabocas de referencia N95 son exclusivos para profesionales de la salud. Ministerio de Salud y Protección Social, Gobierno de Colombia. Parte de TV Profe en la franja de Construarte. Por si te acabas de conectar, vamos a repetir nuestros materiales. Necesitamos una botella plástica transparente de gaseosa o de agua, trozos de papel, pegante, betún, un cepillo o un trapito, papel higiénico, palitos de pincho y escarcha. Profe, si no tengo palitos de pincho, ¿qué puedo usar? Importante, si no tienes los palitos de pincho, puedes utilizar los palitos de las colombinas o de pronto la mina de un esfero. ¿Y si no tengo papel higiénico? Podemos utilizar papel crepé o papel seda. Cualquiera de esos materiales los podemos utilizar. ¿Y si no tengo betún? Podemos utilizar pintura, ¿sí? Donde la tenemos que esparcir muy suavecito, mezclarla con agua, precisamente para que nos dé una textura mucho más líquida. ¿Y si no tengo pegante?
Pues no, yo sé que si tienes pegante, Juanchito. Tampoco estoy tan pobre, ¿cierto? Bien, profe, entonces continuamos saludando. Sí, Juanchito, mira, por aquí también veo varias personas. La profesora Flor Granados también está por ahí, también nos saluda. La profesora Nancy Macías, también tenemos acá a la familia Casas. También está Sara Casas del grado 8C, Natalia Quiñones, Julián Fonseca, Alison Bermúdez, Estefanía. ¿Sí? Sí, un saludo para todos. Juanchito, les vamos a enviar un saludo muy especial y recordarles que, por favor, no dejen de conectarse a esta franja que es un espacio educativo, ¿sí? Donde queremos trabajar desde casa diferentes partecitas que vamos a aprender. ¡Exacto! Vale, profe, bueno, entonces, ¿le parece si podemos continuar con el florero? Dime, Juanchito. ¿Le parece si podemos continuar con el florero que estoy preocupado? No, no llores, Juanchito. Los niños van a decir que eres un llorón y tú no eres llorón. No, yo no soy llorón, solo que me hago. ¡Ah! Importante, Juanchito, recordar por qué utilizar material reciclado, ¿sí? Para que tengamos y ayudemos a nuestro medio ambiente, para que nuestra capa de ozono no se deteriore más. Todo ese material reciclado lo podemos convertir en arte. Oh, entonces de hoy en adelante voy a decirle a mi mamá cada vez que tenga una botella plástica: mami, no la bote, lo voy a convertir en un florero y lo vendo y me hago mucha plata. Claro, Juanchito, ya puedes crear una microempresa, ya te puedes volver empresario. Mira, sí, desde la parte del reciclaje empiezas a construir. En las instituciones educativas hay algunos proyectos donde nos enseñan que es el factor de la empresa, ¿sí? Donde nace desde la parte del reciclaje hasta convertirlo en un proyecto final, ¿sí? Digamos, el día de hoy en el Colegio Confraternidad de San Fernando se estaba llevando a cabo el proceso de la Feria del Mini Trueque, donde hablamos de elementos de reciclaje, Juanchito. ¡Wow! Entonces, hay que seguir colaborando con el medio ambiente. Claro, Juanchito, es importantísimo, importantísimo que todo lo que podamos utilizar lo guardemos para que nuestro medio ambiente no sufra esas consecuencias negativas. Vale, profe. Profe, entonces, ¿le parece bien si continuamos con nuestro super proyecto? Listo, Juanchito, dale. Por favor, vamos a mirar la segunda parte de nuestro trabajo. Ahí estamos. Mira, ya está seco, ya lo verificamos, ya estamos mirando que precisamente no se nos vaya a levantar el papel. Importante. Ahí llegamos a la parte del brillo. Para darle el brillo con ese, el cepillito de los zapatos, ese que utiliza ya el papá o cuando tú le limpias los zapatos al papito o los tuyos. Ah, profe, o sea que hacemos casi lo mismo, porque uno primero con uno le echa betún y con el otro brilla. Exactamente, es precisamente el proceso, se llama técnica de embolado. Si no tienes en tu casa un cepillito, pues algunos utilizamos un trapito, también lo podemos brillar con un trapito. Vamos a pasar el cepillito muy bien por todos los lados, ¿sí? Que no se nos quede ninguno por recorrer el cepillo, para poderle dar el brillo, para que se vea un poco brillante. ¡Wow! ¡Se ve muy chévere, profe! ¡Profe, nos siguen hablando por Facebook! Bueno, vamos a mirar a ver quién más está por acá. Sí, Juanchito, mire, está también la profesora Jacqueline Carrillo. También veo por aquí a Sebastián Hernández. Sebastián Hernández también nos está mirando por acá. Un saludo muy especial para cada uno de los chicos que hacen parte de estas grandes instituciones educativas. Bueno, Juanchito, mira, aquí ya vamos a utilizar otra partecita. Vamos a utilizar nuestro papel higiénico y nuestros palitos de pincho. Yo sí iba a decir, ¿para qué necesitábamos el papel higiénico y no lo habíamos usado, profe? No, Juanchito, ya vamos a llegar al punto de la decoración. Vamos a decorar nuestro florero. Entonces, vamos a coger cada esquinita y vamos a enrollar hasta la mitad un palito y del otro costado el otro palito. Ya cuando lo tengamos listo, vamos a volverlo como un acordeón. Vamos a unir las dos punticas de los deditos. Y sacamos los palitos. Esto nos va a quedar como un gusanito, como un acordeón. ¡Profe, esa técnica está súper chévere! Claro, Juanito. Juanchito, también hace parte
de nuestra técnica de entorchados. ¡Wow! ¿Listo? Vamos a realizar algo de decoración. Ya vamos a empezar a decorar nuestro florero. Entonces, para lo que vamos a realizar necesitamos armar seis gusanitos. Llamémoslos gusanitos. Seis gusanitos o acordeones. Entonces, vamos a seguir entorchando nuestro papel con los palitos de pincho. Lo enrollamos hasta la mitad. Cogemos el otro palito y enrollamos la otra mitad. Aseguramos muy bien, de modo de que nos quede bien apretadito. Hacemos el mismo proceso, lo unimos al centro, sacamos con cuidadito cada palito y ahí ya vamos a empezar a unirlos. Listo, ya tenemos ahí nuestros 6 gusanitos. Vamos a empezar a pegar cada una de las punticas, vamos a cerrarlos. Vamos a formar como si fuera un petalito. No sé qué está haciendo. Sé que son unos gusanitos. Entiendo para qué. Juanchito, ya vamos a mirar para qué es. Vamos a seguir cada uno de los procesos y ya a continuación vamos a ver qué vamos a formar con estos gusanitos que estamos armando. Que ya no son gusanitos, sino los estamos convirtiendo como si fueran petalitos. Para el siguiente proceso vamos a utilizar 6. ¿Cuántos? 6. Sí, claro, para que nos quede muy bonito la partecita de la decoración. Profe, también es importante saludar, aparte los niños que están en Facebook, todos los niños que están en las casas viéndonos a través de la señal de Canal 5, tu canal. Claro que sí, le damos un saludo muy grande a cada uno de esos chicos que hacen parte de toda nuestra red. Todos los que están globalizados en el Canal 5, los que están en este momento pegaditos al canal aprendiendo algo de Construarte. Sí, para que ellos también hagan la tarea, porque no solo yo. Claro, no, por eso decíamos, todos vamos a obsequiarle a la mamita ese florero. Sí, así como mi amigo que lo acaba de romper, pues hay otros que van a darle un detallito a la mamá. Listo, aquí estamos pegándolos. ¡No, me hiciste una flor! Y formamos una florecita. ¡Wow! ¡Profe, está muy bonito! Formamos una florecita. Bueno, aquí ya tenemos otra adelantada. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pegar las florecitas a nuestro florero para que darle ese punto decorativo, para que se vea más llamativo. Aquí ya vamos a utilizar también la escarcha. ¡Wow! La escarcha es esa que le hace dar brillo para que todo se vea bonito, para que se vea elegante el florero que le vamos a dar a la mamita. Entonces, vamos a ponerle pegante en el centro para darle el centro a la florecita para que tenga ese brillo que queremos. A cada una de las dos florecitas le vamos a poner el brillo en el centro. Está muy bonito, profe. Profe, y también chévere porque es que se hacen con productos que tenemos todos en la casa. Sí, esta franja vamos a trabajar precisamente con todo ese material que tenemos en casa, ¿sí? Para no salir a buscar, salir a correr, sino todo lo tenemos en casa y todo lo podemos trabajar desde casa. Bueno, aquí ya tenemos nuestras dos florecitas. Ya le pusimos la escarcha, el centrico, el brillo. Sí, vamos a ponerle por los laditos. Y vamos a continuación, ¿qué vamos a realizar? Tapamos cada elemento que utilizamos, pues para no hacer regueros en casa. Listo, a continuación le vamos a poner un poquito de pegante a nuestro florero para pegar cada una de las florecitas. Las podemos pegar en distintos lados, a un costado, al otro. Si queremos realizar más florecitas, pues para que nos quede mucho más bonito y más llamativo, lo podemos realizar. En este caso estamos con dos florecitas que le estamos pegando a nuestro florero. ¡Wow, profe! Eso quedó súper chévere. ¿Y entonces así queda, profe? No, todavía no, Juanchito. Vamos a darle los últimos retoques, los últimos espacios importantísimos que nos hace ver nuestro trabajo mucho mejor. Le vamos a pegar otros petalitos a los laditos y le vamos a poner algo de escarcha para que brille, para que quede bien brillante y para que se vea muy bonito en la sala de la casa.
Sí, profe, ese va a quedar muy bonito y mi mamá se va a poner contenta. Claro, tu mamita va a quedar muy, muy, muy feliz cuando vea, Juanchito me rompió el florero, pero no, mami, mira, ya te lo repuse. Uno más lindo el que tenía la mamá. Profe, le vas a poner unas flores bien bonitas. Profe, pero estoy aprendiendo que uno no debe jugar con el balón en la sala. Eso es importante, tenemos nuestros espacios para cada una de las actividades y para jugar con un balón hay que tener un espacio amplio, un espacio donde no vayas a lastimar a nadie y no vayas a romper nada como en el caso del florero. Pero profe, no es que estamos en cuarentena y no podemos salir de la casa. Pues tenemos que buscar otras alternativas de juego, hay muchas cositas más que podemos realizar en casa, no precisamente estar jugando con un balón o jugando a correr en la casa porque nos podemos lastimar. Hay otras alternativas de juego, ¿sí? Y diversión, que de pronto más adelante aquí en TV Profe también vamos a aprender sobre el juego y sobre alguna distracción en casa. ¡Sí! ¡Esa clase va a estar muy chévere, profe! Claro, Juanchito, también te invito, próximamente la vamos a ver. Bueno, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Le estamos poniendo esos toquecitos de escarcha, ¿sí? Punticos de escarcha alrededor de las florecitas para que nos dé ese brillo y lo podamos trabajar y ver mucho mejor. Profe, está quedando muy bonito, no parece una botella. No, ahí ya rompimos el esquema de la botella, ya le vamos a dar un nombre que es un florero, acuérdate, un florero reciclado. ¡Es un florero reciclado! Sí, señor. Juanchito, ¿tú te acuerdas cuál es la técnica que estamos utilizando o con que utilizamos para decorar nuestro florero? Sí, yo me acuerdo. Se llama la técnica del embolado. Exactamente, la técnica del embolado. Recuerda que es como si estuviéramos brillando nuestros zapatos, pero en este momento lo estamos aplicando a nuestra botella, que ya no es una botella, sino es un florero. Profe, y aparte, ¿esta técnica se puede usar haciendo otras cosas? Sí, claro, no solamente podemos hacer floreros, también podemos hacer cuadros, podemos hacer miles de decoraciones para la casa, para el hogar. ¡Wow! Profe, ¿y podríamos de pronto algún día volver a hacer un cuadro o hacer otra cosa así que me pareció muy bonito? Claro, Juanchito, es más, para dentro de 8 días vamos a realizar un cuadro. Vamos a realizar una manualidad también para decorar, para complementarle ese florero a la mamá, lo vamos a complementar con un lindo y hermoso cuadro que realizaremos la próxima semana. ¡Wow, profe, sí! ¡Me gustó muchísimo! A mí me dijeron que a ti te gustaban las artes. Un día yo escuché y me dijeron, a Juanchito le gustan las artes, entonces vamos a traerle algo de lo cual él se impresione y pueda aprender, al igual que todos los niños allá en casa, Juanchito. Sí, profe, porque es que a mí me gusta mucho las artes y hacer cosas divertidísimas y poder darle regalos a mi mamá, a mi papá y a mi hermano, aunque él se porte mal conmigo. No importa, no importa. Los hermanos son así, así somos todos los hermanos, pero siempre nos vamos a querer, siempre nos vamos a amar, porque somos parte de una familia y la familia es súper importante, Juanchito. Y más en esta época donde estamos todos unidos, estamos todos con el autocuidado, importantísimo esa parte, lavarnos muy bien las manos, ¿sí? Usar nuestro tapabocas en los espacios públicos y demás. Profe, saludemos a Mariana Figueroa, que nos está también observando a través del Facebook Live de Canal 5, tu canal. Claro que sí, saludamos a no solo a Mariana Figueroa, sino a todos los niños que están conectados a través de Canal 5, ¿sí? En SNTV Profe y en la franja de Construarte. Un saludo muy grande y esperamos que se sigan conectando a este gran proyecto que nace de las instituciones educativas. Profe, nombremos a las educaciones que hacen parte de este gran programa. ¿Qué instituciones hacen parte? Hacen parte de un proceso que llama Convidarte, Convivencia, Vida y Arte. ¿Sí? En ellas se encuentra el Colegio Psicopedagógico La Acacia, el Colegio La Acacia 2 y el Colegio Confraternidad de San Fernando. Ellos hacen parte del proyecto de que estamos mostrando el día de hoy, pero junto a ellos también nos acompaña la Corporación Nahual. Sí, la Corporación Cultural Nahual, yo lo he escuchado, es una organización que trabaja por el arte y la cultura en la localidad de Ciudad Bolívar. Claro que sí, esa corporación tú deberías también hacer parte, Juanchito, ya que te gusta tanto el arte. Sí, yo he escuchado que allá hacen procesos de audiovisuales.
Sí, claro, todo ese proceso audiovisual para aprender todo el tema de las cámaras, la televisión, para así volverse famoso como tú. Profe, también nos están saludando otros niños. Sí, claro, vamos a ver quién más está por aquí. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí encuentro a Alison Bermúdez, a Julián Fonseca, Juan David Sáenz. También veo por aquí a Angie Perilla. Luz Marina Páez Aldana. También veo por aquí a Carolina Rodríguez. También a Lady Pico, del curso Muchas gracias, señor, que haces 406, parte. También veo ahí a Poncho 405 Fuentes y también. de Dime, la casa Nachito. 2. La niña Lady Pico es del 405 del colegio Acacias 2. Claro que sí, a cada una de las instituciones, a cada uno de los chicos de nuestros colegios participantes en este gran proyecto. Igual, a todos los niños que están conectados con el Canal 5 les enviamos un saludo muy especial. Hay un niño que se llama Andrés Felipe Contreras, del curso 603 del colegio Acacias 2. Claro que sí, a él también le damos un fuerte saludo especial el día de hoy. Otra niña que se llama Isabela Arteaga. Un gran saludo para ella. Claro que sí, Juanchito. Bueno, Juanchito, ¿qué te parece si de pronto vamos a un corte de comerciales y vamos a ver algo que nos tiene también preparado en información nuestro Canal 5? Claro que sí, profe. Y ya volvemos. Profe, ¿puedo ir al baño? Claro que sí, corre, corre, corre. Mientras Ya tenemos vengo. toda esta información. Tengo chichi. Corre, corre. Mujer es valentía. Mujer es libertad. Mujer es respeto. Mujer es diversidad. Mujer es empatía. Solo con empatía y confianza es posible sembrar en nuestra alma y en el alma de nuestra ciudad y nuestro país, de una vez por todas y para siempre, igualdad y reconciliación. Mujer es salud. Mujer es salud. Mujer es salud. Porque el cambio y la igualdad son imparables. Puedes estar seguro de que siempre cuidaremos de ti. Pero hoy, en el Día Mundial de la Salud, queremos recordarte que tú también puedes salvar vidas. El coronavirus lo derrotamos entre todos. Entre todos, salvamos vidas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Puedes estar seguro de que siempre cuidaremos de ti. Pero hoy, en el Día Mundial de la Salud, queremos recordarte que tú también puedes salvar vidas. El coronavirus lo derrotamos entre todos. Entre todos, salvamos vidas. Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Es tu familia una familia saludable? Para estar sano debes cuidar de tu familia. Una buena forma de lograrlo es haciendo actividades conjuntas. Jueguen, hagan ejercicio. Hacerlo juntos ayuda a la unión familiar. Coman saludablemente y elaboren un menú con participación de todos. Aprovecha los momentos de alimentación para compartir. Hazlo sin televisor y sin teléfonos celulares. Las labores del hogar son tarea de todos. Papás, mamás e hijos deben poner su granito de arena. El respeto es lo más importante. Por favor y gracias son palabras fáciles de pronunciar. La violencia nunca es la respuesta.
Permanezcan siempre unidos, hablen constantemente, más aún cuando se trata de afrontar dificultades. Recuerda, para que los niños lleven una vida feliz y saludable, los adultos deben poner el ejemplo. Para estar sano, debes mejorar tus hábitos y cuidarte. Si existen personas que nos pueden hablar de jornadas largas, de días intensos y momentos difíciles, son ellos. Los mismos que portan con orgullo la bandera de la salud. Los mismos de los cuales nos sentimos orgullosos por su extraordinaria labor. Los mismos que con una sonrisa van a estar ahí para cuidarte. Los mismos que todos los días se la juegan toda por salvar vidas. Son todos y cada uno de ellos nuestros héroes, a quienes hoy queremos desenmascarar para darles infinitas gracias por dedicar su vida entera a cuidar la de los demás. Gracias, porque detrás de cada mascarilla encontramos seres maravillosos que, a pesar de ser tan humanos como todos nosotros, se comportan como verdaderos titanes para defender nuestras vidas. Feliz día a todo el personal de enfermería. Alcaldía Mayor de Bogotá. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al coronavirus. Si vives con un adulto mayor, refuerza medidas de prevención en tu familia, como correcto lavado de manos, limpieza y ventilación de todos los espacios de la casa y abstente de tener contacto cercano con él. Si ves que un adulto mayor presenta fiebre y síntomas como tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria, consulta de inmediato a los servicios de salud. Evitar el contagio es responsabilidad de todos. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Bienvenidos a esta ya la partecita, ya vamos a finalizar nuestra manualidad, pero importante, esos comerciales donde nos hablan del autocuidado, importantísimo. Juanchito, ¿tú sabes de dónde salieron toda esta información? ¡Sí, profe! Esos son mensajes que nos envían acá al canal, nos envía la Subred Sur, la Red Integrada de Salud del Sur de Bogotá, que nos invitan al autocuidado, profe. Claro, en este momento es sumamente importante tener esa parte del autocuidado, el lavado de las manos, importantísimo, ¿sí? Nuestra protección como tal para cuidar a cada uno de los integrantes de nuestra familia, Juanchito. Sí, profe, y también nos lo envía el Ministerio de Salud, para que nos cuidemos todos en la casa, nos lavemos las manos y cuando salgamos nos pongamos el tapabocas. Claro que sí, pero bueno, vamos a recordar de nuevo nuestros materiales de pronto. Aquellos chicos que se conectaron hasta este momento, sepan de qué estamos hablando y vamos a dar como un recuento a lo que estamos realizando. Vamos a realizar o estamos realizando un florero donde utilizamos una botella transparente, trozos de papel, pegante, coco albón, betún, un cepillito, papel higiénico, palitos de pincho y escarcha. Estamos realizando un florero en la técnica de embolado. Sí, así como cuando embolamos los zapatos, estamos realizando algo muy similar. ¿Listo, Juanchito? ¡Sí, profe! ¿Cómo ves? ¿Cómo va quedando nuestra manualidad? Ese florero que le vamos a dar a tu mamá, ¿cómo nos va quedando? ¡Vamos a verla! A ver cómo quedó nuestro florero. Listo, entonces, importantísimo. Ya vamos a ver la finalización de nuestra manualidad, ya decoradita, ya listica como tal, para que todos veamos esa parte final de nuestra manualidad. Vamos a verla en 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Wow, profe, quedó muy bonita! Aquí ya le pusimos más accesorios, le pusimos más decoración, ¿sí? Vamos a detallarla muy bien, le pusimos escarcha, importantísimo, la escarcha para decorar, ¿sí? Ya que es un elemento que le da mucho brillo a todo lo que vayamos a hacer. Entonces ahí podemos admirar cómo quedó nuestro florero.
ya finalizado. Recuerda que tú le puedes poner muchas más cosas si deseas ponerle más florecitas o algo más que podamos también trabajar con el material reciclado. Sí, profe, quedó muy bonita. Yo creo que yo voy a empezar a hacer mi florero ya para dárselo a mi mamá. Claro que sí, claro, Panchito, para que tu mamá diga, ya me repuso ese florero, pero recuerda, no debes de estar jugando con los balones en la sala de la casa. En la casa no es el espacio para jugar. ¡Wow! ¡Miren, ahí ya vamos a poner las flores, profe! Sí, mira, esas flores bellas que merecen todas nuestras mamitas, esas mamitas especiales, siempre le vamos a alegrar la vida con una florecita. ¡Ay, profe, pero ya no es el Día de la Madre! Claro, no solamente para el Día de la Madre, en todo momento. A las mamitas hay que estarlas consintiendo siempre. Una flor en todo instante y ellas se van a alegrar y se van a poner muy contentas. Voy a hacerle el florero a mi mamá. Y claro, le pongo unas flores. ¿Le consigues las florecitas? Y listo, ahí está terminado nuestro florero. ¡Wow! ¡Profe! Michelle Herrera dice, no tengo betún. ¿Qué le podríamos decir a Michelle? ¿Qué vas a utilizar, Michelle? Puedes utilizar también pintura, pero la vas a dejar un poquito más aguadita y la vas a aplicar uniformemente. ¡Ah! O sea, con pintura. Sí, Michelle, señor, con pintura, use pintura. También. Sí, claro, también podemos. Si no tenemos el betún, podemos trabajar con pintura, pero no esa pintura que nos quede espesa, sino más bien aguadita y la vamos a aplicar. ¡Pero mira, que Juanchito, quedó muy bonito! Tenemos la imagen de nuestro florero. ¡Quedó muy, muy, muy bonito, profe! Sí, Juanchito, ¿quieres verlo? Mira, yo lo tengo aquí en mis manos. ¿Quieres verlo? ¡Yo lo quiero ver! ¡Wow, profe! ¡Espectacular! ¡Mi mamá va a quedar contenta! ¡Lo que le dice a mi mamá, por favor! Es más, Juanchito, este va a ser el florero que le vamos a enviar a tu mamá. ¡Sí! ¡No, profe, no! ¡Yo lo quiero hacer! ¡Yo con mis propias manitos! ¡Claro, Juanchito! ¡Mejor! Esa respuesta me gustó más. Que sea la mamá quien vea ese esfuerzo que hizo Juanchito para poderle recuperar el florero que rompió por estar jugando. ¡Wow, profe! ¡Me gustó muchísimo la clase, profe! ¡Pero ya se nos está acabando el tiempo! No te angusties, no te preocupes, Juanchito. Vienen otras clases, vienen cosas que vas a aprender. A diario vamos a tener un programa diferente. Pero tú y yo nos vamos a ver dentro de 8 días con otra manualidad. Recuerda que hablamos que íbamos a hacer un cuadro. Sí, entonces debemos estar atentos para la próxima clase. Vamos a realizar un cuadro decorativo para la sala de la casa también. ¡Sí! Y vamos a hacer un cuadro, pero yo no puedo dañar el cuadro de mi casa esta vez. No, no vas a dañar ningún cuadro, al contrario, le vas a dar un cuadro a la sala de tu casa. Tú lo vas a elaborar, todo va a ser también con material reciclado. No, profe, saludamos a los últimos niños para irnos para nuestra casa. Claro que sí. Saludamos por acá a Julián Fonseca. ¿A quién más ves tú por ahí, Juanchito? A Michelle Herrera, a Alison Bermúdez, a Juan David Sanz, a Natalia Barrero y a Kevin García. A Sara Casas, veo también por aquí a José Vargas. También veo por aquí, yo también vi a Lady Pico del colegio Acacias 2, de la jornada de la tarde. Sí, profe. A Jessica, Jessica Ramírez. Claro, también saludamos aquí a cada una de las personas que nos han colaborado en todo ese proceso, a cada uno de los docentes que hacemos parte de este gran proyecto. Un abrazo fraternal para cada uno de ellos y a cada una de nuestras familias. Importante, la familia es importante, Juanchito. Todas las personas que nos colaboran y están siempre ahí pendientes, a cada uno de ellos les enviamos un saludo muy, muy grande. Sí, y en especial a cada una de las instituciones. Un saludo especial para la familia de Convidarte. Dime, Juanchito. Un saludo especial para la familia de Convidarte. Claro, esa familia de Convidarte, toda esa gran familia. ¿Recuerdas cuáles son los colegios que hacen parte de Convidarte, Juanchito? Sí, profe, está el colegio psicopedagógico La Acacia.
Sí. Está el colegio Acacias 2. Sí, señor. Y está el colegio Confraternidad San Fernando. Exactamente, son las tres instituciones que hacen parte del proceso de Convidarte. Pero este espacio también, hay otra corporación. ¿Tú sabes cuál es la otra corporación que también apoya este gran espacio? Sí, profe, se llama la Corporación Cultural Nahual. Nahual, sí señor, donde también podemos aprender partes del arte, la parte audiovisual, Juanchito. Sí, y obvio, lo hacemos y lo transmitimos por medio de Canal 5, tu canal. Canal 5, tu canal, el que nos da ese espaciecito para poder mostrar todo lo que podemos aprender. El día de hoy fue Construarte, mañana tenemos otro día especial, y así de lunes a viernes estamos en el horario de las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Para aquellos que no alcanzaron a ver nuestro programa en la mañana, no se preocupen, en la tarde también lo pueden ver. ¡Profe, se nos acabó el tiempo! ¡Listo, Juanchito! Estaba tan contento aquí hablando contigo y haciendo manualidades que no sentí en qué momento se nos fue el tiempo. Pero no importa. Sí, profe. Entonces, nos vemos el próximo... ¿Cuáles son los días que va a estar, profe? Yo voy a estar los días miércoles, Juanchito. Entonces nos vamos a ver de hoy en 8 días, el próximo miércoles, con otra manualidad. Pórtate juicioso y haz la manualidad para que tu mami quede contenta. Sí, profe, me voy a ir rápido. Chao, profe, chao, niños. Me voy a ir a hacer la manualidad. Que estén muy bien.